buenas noches, bienvenidos a Irreverentes en Avia ya la televisión. Un gusto, como cada noche, estar con ustedes aquí en vivo en las pantallas de Avia ya la televisión. Canela Crespo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, Nata, Alem, Lucio. Qué gusto estar aquí con ustedes en este programa tan especial, además. Y sabiendo que es viernes, de pre-carnavalera, de todo, entonces sí, estamos listos para todo. Alem Kisber, muy buenas noches. Caballero, señor, señoritas, un gusto como siempre y, por supuesto, a todos los teleaudientes. Muy buenas noches. Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés, Canela, Lucio, Alem, a toda la audiencia de Avellala, que estén teniendo un gran viernes. Y Lucio, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Hola, Andrés, Natalia, Canela, Alem, un gusto volver a estar acá con ustedes y, bueno, viernes, por fin. A darle en el viernes. El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, ha sacado un informe, un estudio cualitativo y cuantitativo para analizar la imagen de Evo Morales en los medios de comunicación en Bolivia, debido a que, entre otras razones, como hemos discutido aquí en Irreverentes, Evo Morales incluso fue razón de discusión en el Perú, en las movilizaciones. Entonces, bueno, aquí está esta institución de análisis social, político y económico quiso analizar cómo se construye la imagen de Evo Morales en los medios bolivianos y se enfocó en dos, en Página 7 y en El Deber, en lo que fue un periodo de fines de diciembre de 2022 y enero de este año. Los datos son bastante interesantes, que aquí no los voy a adelantar en mucho, pero puedo decirles que realmente pinta una imagen bastante negativa, vaya sorpresa, y con bastante frecuencia. Eso nos lleva a preguntarnos por qué se hace eso y qué efectos políticos tiene y qué de tan real son aquellas afirmaciones que se hacen sobre el expresidente Evo Morales y que otros son estrategia política también de estos medios de comunicación. De eso estaremos discutiendo en este viernes por la noche y arrancamos contigo, Alem. ¿Cuál es tu impresión? A ver, antes de entrar a las cifras que parecen interesantes, dos elementos cortitos. Un primer elemento, lo que decía ayer, los mismos sujetos se están reproduciendo políticamente de manera constante. El señor Evo Morales hizo un buen trabajo, no lo vamos a negar, en una primera etapa. En una segunda etapa goza de gran deslegitimación o por lo menos una imagen ya en un declive de popularidad. Y con el intento de seguir sobresaliendo en la imagen pública, en vez de fortalecer esta imagen, lo que hace es desfavorecer a su similar político, que sería en este caso el señor Arce Catacora. Por otro lado, pasa el mismo escenario. No hay renovación, no hay camadas de renovación. Por lo menos hay una frase que me gusta, la vieja escuela. Que la vieja escuela siempre formaba nuevos criterios políticos, nuevas escuelas. Los dirigentes sindicales de la vieja escuela formaban nuevos dirigentes sindicales, tanto en construcción teórica como en construcción práctica. Pero hoy por hoy no tenemos nada de eso. Recordemos al señor Juan del Granado, justo el tema de ayer. ¿Quiénes son sus renovadores? Señor Revilla, caduco. Señor Oscar Sogliano, corrupto. Entonces, hicieron un buen trabajo y ahí la pregunta, ¿existirá la posibilidad de que nuevas camadas renovadoras puedan emerger políticamente y disputar escenarios de poder y obviamente escenarios de cohesión social al Estado, sea este, sea otro, que mucha falta hace como control social? Me quedaría con eso, caballero. A ver, viendo algunos elementos del estudio, tuvo, por un lado, evaluó lo que se llama índice de presencia mediática. ¿Qué tan frecuente es la presencia de Evo Morales? Canela, tú que seguramente has revisado el estudio, por ejemplo, en Página 7, 50% de sus titulares en este periodo fueron dedicados a Evo Morales. Eso quiere decir, de cada dos titulares, uno era para Evo Morales. ¿Qué opinas? Así es. Eso en Página 7, ¿verdad? Página 7. Ahora, no solamente miden cuántas veces se menciona a Evo Morales, sino también, y esto es sumamente importante, el grado de negatividad del titular, el GNT. Uh-huh. En promedio, en Página 7, sobre este dato, es del 60%. Eso quiere decir que 6 de 10 titulares dedicados a Evo Morales tienen menciones negativas hacia su imagen, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que analizar desde dos puntos de vista. Primero, ¿por qué Evo Morales? Y segundo, ya, ¿quiénes son? ¿Qué es el poder mediático, ¿no? ¿Por qué Evo Morales? Muy cortito. Yo creo que Evo Morales es la figura que sigue representando hoy en día las y los oprimidos, a los pueblos oprimidos de Bolivia y del mundo. Por eso tampoco es coincidencia que en Perú suceda lo mismo, que Evo Morales sea también un objetivo político de la oligarquía mediática.
y por ende es a él que hay que deslegitimar para deslegitimar todo el movimiento que viene con él, ¿no? O sea, no es Evo Morales por Evo Morales, sino que venimos muchísimos detrás, ¿no? Entonces, eso primero. Y lo segundo que te decía sobre el poder mediático, ¿no? Aquí estamos hablando no de medios de comunicación de manera general, sino de empresas de comunicación que tienen dueños, que tienen dinero detrás. Y en ese sentido, es correcto, es legítimo, primero, que los dueños de los medios de comunicación tengan posiciones políticas, ¿verdad? Estamos de acuerdo con eso. Pueden ser de derecha. El problema está en que lo que no es justo es que sean los únicos generadores de opinión pública por encima de una gran mayoría de la población que puede pensar distinto a ellos. Somos muchos que no nos vemos representados en estas empresas de comunicación que generan opinión pública, que juegan sobre el sentido común de la gente, ¿no? Eso primero. Y también hay que entender que estas empresas de comunicación son actores políticos, ¿no? O sea, el que hace el relato tiene poder y el que tiene poder es un actor político. Por ende, estas empresas de comunicación son actores políticos y tienen posiciones que se confrontan. Entonces, ¿qué necesitamos? Evidentemente, pluralidad en los medios de comunicación. Y lanzo la primera bomba, que seguramente después la vamos a hablar mejor con la Nata, que es la ley de medios, ¿no? Necesitamos ahora regular de alguna forma eso. No para coartar libertad de expresión, sabemos perfectamente la respuesta a todo esto, sino para decir, necesitamos que haya algún tipo de equilibrio y sobre todo verdad, ¿no? O sea, transparencia detrás de eso, de quienes controlan los medios de comunicación, las empresas de comunicación y qué dicen. Lucio. A ver, creo que es importante entender que el caso de los medios de comunicación, sobre todo los medios escritos, algo que, digamos, yo he trabajado durante mucho tiempo en investigaciones, casi siempre corresponden a alguna narrativa, ¿no?, del momento. Y en este caso, los medios analizados por CELAC, que son Página 7 y El Deber, claramente corresponden, ¿no?, a una línea política, ideológica. El estudio sería interesante si se hiciera ver cuántas veces aparece Evo Morales, no solamente en Página 7 y El Deber, sino también en La Razón, sino también en el que antes era el periódico Cambio, digamos, para entender quiénes están posicionando el nombre de Evo Morales en la coyuntura política del país. Canela decía, ¿por qué Evo Morales, digamos, ¿no? Y por qué enfocarse en Evo Morales? Y claramente es una figura representativa de la coyuntura política nacional. Claramente la división interna del movimiento al socialismo es, pues, noticia, es donde está la noticia en Bolivia en este momento. Y hay fuertes narrativas, que entre estas están las de Página 7 y El Deber, que seguramente tienen también sus propias intenciones, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el punto de esto, ¿no? Que a mí me parece que la presencia mediática de Evo Morales tampoco es solamente una construcción de los medios. Obviamente hay intereses, obviamente se lo ataca y se lo defiende también por los otros medios. No es que solamente hay empresas y una burguesía que está detrás de los medios de comunicación, que también el movimiento al socialismo durante todos los años, más de 12 años de gobierno del presidente Evo Morales y posteriormente ahora, controla diferentes medios de comunicación, y estos también tienen un poder económico, un poder mediático que genera lo que se está generando ahora, ¿no? Que es un posicionamiento. Ahora el pueblo es lo mismo que El Deber. No, pero hay un posicionamiento importante de ATV, por ejemplo, que es un medio de comunicación masivo, que tenemos ahí a Jimmy Turri, la presencia del canal estatal, que es netamente también político, que tiene un posicionamiento. No está mal, en medios de comunicación se posicionan de una manera o de otra. Pero el punto central es que todos están centrando la figura de Evo Morales. ¿Por qué? Porque es un posicionamiento que interesa a muchos medios de comunicación. Hay medios de comunicación no solamente opositores, hay medios de comunicación evistas, hay medios de comunicación del otro lado del masismo también, y que están jugando un juego importante mediático, ¿no? Y Evo Morales es una figura importante. ¿Cuál es un medio evista? Por ejemplo, tienes todo el lado de redes sociales, por ejemplo. Ah, no, pero eso no es un medio de comunicación. Claro, pero medios de comunicación digitales también los tienes. Uno, ahí. Dime uno. Por ejemplo, ahorita el que está más evista, por ejemplo, yo diría
No sé si podría mencionar algún medio de comunicación particular. Por ejemplo, en el que estamos podría ser uno. Y el otro también podría, el lado arcista podría ser el Canal 7, digamos. Causachuncoca, igual que es muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que... Y una cosa es la construcción de los mediática en torno a Evo Morales, y del otro lado es que el propio Evo Morales también le encanta la mediatización de los temas, ¿no? Entonces vive como figura política, no está mal, pero hay que entender que vive de esta construcción de los medios, y mejor si se hacen shows más grandes para, como él mismo dice, ¿no? A Perú yo podría entrar prácticamente alzado en los hombros. ¿Por qué? Porque a mí me quieren mucho allá, digamos. Es una intención que él tiene de mostrarse fuerte y de más tener una vigencia política en los medios de comunicación. Y como se decía, Jay Wells, creo que era el que decía que si no estás en los medios de comunicación no existes, y eso lo entienden bien los asesores de Evo Morales y el propio Evo Morales, muy inteligente de su parte. Natalia. Hay que entender los medios de comunicación como un elemento más dentro de lo que vendría a ser la disputa política, ¿no? Algunos teóricos hablan de los medios de comunicación como el cuarto poder, porque tiene esta capacidad justamente de movilizar masas, de generar una realidad y de dar ciertas directrices, ¿no? Es por eso que cuando la Canela hablaba de las empresas de comunicación, es porque son justamente, han logrado adquirir cierto tipo de capital político, social y el económico, que es el más importante, donde van a empezar a lanzar cierto tipo de líneas, van a lanzar opiniones, pero lo peligroso es que se pintan como si fueran medios independientes. O sea, cualquiera que abre la página de Página 7 y se va hasta el final, dice, somos un medio independiente, alternativo, más o menos, y ayúdanos. O sea, cuando no es claramente un medio ni independiente ni alternativo, está altamente parcializado, pero se pintan como si fueran medios objetivos. Uh-huh. Cuando ya hemos visto que no es así, o sea, el hecho de que una de cada dos portadas de Página 7 esté dedicada a Evo Morales, o sea, están medio obsesivos. Ahí hay un tema de obsesión, señores, Página 7. Incluso el tema del deber, o sea, si bien son pocas las portadas que tienen, si no estoy mal es una de cada cinco, el 100% habla mal. Incluso es la necesidad de posicionar la imagen de Evo Morales de cierta forma negativa. O sea, y un medio objetivo no hace eso, pues tendría mucha más variedad, ¿no ve? Tendrías neutralidad, titulares positivos, etcétera, ¿no? O sea, hay que verlo desde ahí, o sea, nos pintan que fueran objetivos cuando no lo son, y ese es el problema. Dentro de los otros medios de comunicación que hay, por ejemplo, hemos tenido algunas respuestas interesantes, el caso de las radios comunitarias antes del 2019, que estaban un poco peleando esta narrativa, esta hegemonía narrativa que se estaba haciendo, pero ¿qué es lo que se hizo al día siguiente, más o menos, después del golpe de Estado? Es cerrar radios comunitarias, perseguir a periodistas independientes. Entonces, hay una necesidad de estos grupos de poder de manejar la narrativa. Igual se expulsó, por ejemplo, a RT y a Telesur del país, porque eran los que más estaban cubriendo el tema de las masacres, el tema de la marcha de los ataúdes, todo este tema, y tú lo que necesitabas en ese momento era generar una hegemonía narrativa y no te podías permitir este tipo de desfases, ¿no? Por lo tanto, hay que empezar a desmentirnos y a dejarnos de entender como si fueran objetivos. Más bien, justamente por eso hablamos de medios de una ley de medios, porque se dan el lujo de mentir. Me acuerdo que hace un par de semanas el Deber sacó una nota y no era verdad, y al día siguiente dijo, perdón, nos equivocamos, pero el daño ya estaba hecho. O sea, ya habías generado una opinión pública al respecto, ya habías generado cierto tipo de zozobra y lo arreglas con una nota al pie de página, perdón, nos equivocamos. No pasa por ahí. Necesitas cierto tipo de control, o sea, algunas cosas que no te permitan lanzar noticias tan a la ligera. El tema de las fake news está muy potente hoy en día, y no solamente cualquiera diría, no, es que son perfiles de redes sociales, no tiene importancia. Lo vemos en los medios masivos donde suceden estas cosas, o sea, no verifican sus fuentes o lo hacen muy adrede. Creo que también los medios no son inocentes en este sentido. Antes de pasar a las propuestas que ya están diciendo respecto a la ley de medios, un poquito para profundizar en lo que fue el estudio de la CELAC. Aquí Natalia ya hablaba del tema del grado de negatividad en el titular, que es intentar evaluar qué se pretende decir con esta cantidad de titulares. Y como decíamos en Página 7, 50% de sus publicaciones, la mitad de sus titulares, tienen que ver con, involucraban a Evo Morales. Y de ese 50%, 60% eran negativos. Voy a dar algunos ejemplos. Denuncian a Evo Morales en Perú por separatismo y hablan de extraditarlo. Otro, legisladores argentinos ven en Evo un peligro para la región.
Otro. Evo logra la presidencia de Palma Flor en elección cuestionada. Y aquí la pregunta es esta. Sí, es tan fuerte la capacidad mediática, es tanta la musculatura, la capacidad de influencia. No es un verdadero crimen, o sea, me parece como algo muy duro que una persona esté expuesta, cualquier actor político esté expuesto a eso, porque al final ni siquiera sabemos, yo creo, qué realmente hace la persona. Entonces, bueno, yo hay un primer elemento, y el segundo elemento que pondría en la mesa de discusión es qué es realmente, pues, es Evo Morales frente a esto, porque esto no es algo nuevo, no es algo que pasó estos meses, sino es una construcción, pues, de muchos años, y yo creo que para la discusión política en Bolivia sería cada vez más importante cuestionar, pues, esto que sucede cada día en los medios de comunicación. Empezamos contigo, Lucio. Ya, a ver, entre las propuestas, digamos, hay una relación entre el flujo económico y la capacidad de acumulación económica de ciertos sectores con los medios de comunicación. Uh-huh. Esto tiene que ver con auspicios de empresas privadas como auspicios estatales, ¿no? Uh-huh. Estos auspicios en general marcan las tendencias de los canales y los medios de comunicación, y en muchos casos, como denunciaba por ejemplo María Galindo en algún momento, ¿qué pasa si dices algo en contra de un sector, del propio Estado? Es lo que te amenazan es quitarte todas las propagandas que tienen en tu medio. ¿Para qué? Para silenciarte, para asfixiarte económicamente y para que no tengas la capacidad ni de expansión ni tampoco de subsistencia, porque al final el periodismo también en este país, como en muchas otras profesiones, es una profesión de subsistencia. Entonces, me parece que en ese sentido hay una estrangulación a los medios de comunicación. Lo que dicen acá las compañeras del tema de la ley de medios es, a ver, es complicado, porque creo que queremos solucionar todo mediante leyes, ¿no? Queremos solucionar todo mediante la aparición de la ley, parecería que somos abogados y que la ley soluciona todos los problemas sociales, los problemas políticos, las relaciones sociales, cuando en realidad eso no es tan cierto, ¿no? Una ley te puede garantizar hasta cierto punto cierta independencia, cierta estabilidad, cierto control de las fake news, por ejemplo, pero creo que en el caso de los medios de comunicación, no sé si va a solucionar algo. ¿Qué pasa si, no hablo solamente del movimiento al socialismo, viene otro gobierno y utiliza la ley de medios para meter, no sé, amenazar a los periodistas, digamos, por las opiniones que sacan y las consideran fake news solamente porque hay un trabajo de investigación o no? Es un tanto peligroso, es hasta un tema subjetivo de los propios encargados o dueños del capital, digamos, ¿no? Entonces me parece que personalmente creo que tiene que existir más que una ley de medios, un control de los algo que regule a los dueños de los medios de comunicación, porque mucho depende de los dueños en general. Hemos visto en el proceso de los años del movimiento al socialismo como, por ejemplo, la transformación de ATV, digamos, ¿no? De otros medios de comunicación como La Razón, por ejemplo, que han ido cambiando no solamente de posición ideológica, política, que eso puede estar bien o mal, sino que también de servir y de fungir como actores principales de un sector determinado. Y es acá lo que dice Natalia, es cierto. Acá tendrían que desnudarse los medios de comunicación en el punto de decir, bueno, nosotros apoyamos a este sector, nosotros apoyamos al otro. Y nos tienen acá con las narrativas, con todo. Y además creo que, aparte de eso, hay una falta, por lo peligroso que también es, y eso hay que controlar también, ¿no? La garantía para los investigadores, para los periodistas de investigación, que puedan ser libres en su profesión. Eso es lo que ha pasado un poco yéndonos al otro extremo, en México, por ejemplo. En México, ¿qué se ha hecho? Se ha tratado de mostrar a los medios de comunicación como fraudulentos, como fake news, se ha llevado a asesinatos por parte del narcotráfico y han terminado sojuzgados en ciertos puntos hasta el punto de dejarse ganar por el miedo en general. No digo que vaya a pasar, estamos muy lejos de una situación así, pero hay que recalcar la importancia de la independencia del periodismo de investigación, por sobre todo, que creo que es lo que más falta en Bolivia. Recién nomás
hay muy pocos espacios, por ejemplo, espacios de crónica donde se muestran ciertas cosas. En Página 7 ha terminado siendo cerrado y muy criticado por los propios cronistas de Página 7 a propio Página 7. ¿Por qué? Porque no habían diferencias políticas, diferencias de visiones, y al final terminan cerrando estos proyectos de investigación que realmente favorecen a un proceso algo de neutralidad en el periodismo de investigación, ¿no? Entonces creo que eso. Natalia. Hay que entender el tema de los medios de comunicación ya en otro plano, ¿no? O sea, ya no puede ser simplemente yo saco mi periódico y mi noticia y ahí fue, ¿no? Hay que empezar a entender de una manera ya más global, porque por último está dentro de la vida de todos, ¿no? Hay que tenerlo como un interés y un servicio público. Por lo tanto, yo creo que sí es bien importante regularlo en este sentido, porque nos damos cuenta de que, a ver, hay que ver simplemente lo que pasó el 2019, ¿no? Sale Lizárraga y dice, vamos a acusar de sedición a todos los medios de comunicación que estén mintiendo, ¿no? Y a quienes se acusa de sedición era justamente a los medios chicos, a los medios que no tenían tanto capital, a los medios independientes. Pero claro, o sea, se dieron el lujo de hacer esto y se siguió fomentando, por ejemplo, el tema de las fake news, ¿no? Unitel, El Deber, Página 7, estaban en su mejor momento. Con una ley de medios vamos a poder, uno, garantizar pluralidad. Equidad, o sea, que no se pueda cerrar a son y ras todos los medios que no estén de acuerdo contigo. O sea, igual garantiza ese tipo de cosas, no es coartar la libertad de expresión, porque tristemente se usa la libertad de expresión para difamar a las personas, para mentir. Y poco va por ahí, ¿no? O sea, lo que vemos en estas estadísticas de este estudio, o sea, se lanzan ya afirmaciones concretas sobre, por ejemplo, Evo Morales, que ya está azuzando, que está generando su sobra. Y es complicado porque esto genera una opinión obviamente negativa y general, y ya no terminas conociendo el trasfondo. O sea, sería genial que se triangule la información con todos los medios, pero cuando los medios hegemónicos todos dicen lo mismo, es complicado. Entonces igual hay que ver estos temas. No es coartar la libertad de expresión, sino más bien evitar que esto, que se generen delitos, que se genere violencia en nombre de la libertad de expresión. ¿Y por qué dirías que es hacia Evo Morales esta contundencia. Lo que la Canela decía al principio, ¿no? O sea, Evo Morales es una figura no solo nacional, sino también regional. Uh-huh. Lo que dice sí o sí tiene repercusión a largo alcance. O sea, hay que ver nomás su Twitter, ¿no? O sea, las estadísticas son tremendas. Entonces, la gente está pendiente de lo que está diciendo. ¿Qué necesitas tú dentro del espacio político, dentro de la disputa política? Tienes dos opciones. O lo anulas o lo antagonizas. Uh-huh. Y se dan cuenta que anulándolo es muy difícil, porque ya de por sí es una imagen sumamente fuerte. Entonces, la estrategia es antagonizarlo. Incluso para generar conflictos a niveles de la interna del MAS, ¿no? Es que te dice, es que te ha dicho. Uh-huh. Incluso va por ese lado. Si tú tienes un enemigo, incluso puedes generar hasta unidad dentro de la oposición. Y va un poco por ahí. Uh-huh. Antes de darte la palabra, Len, tenemos unos cuantos mensajes. Vemos en pantalla, por favor. Buenas noches, irreverentes. Desde el 2015, Evo Morales ya era contrarrevolucionario. A, practicó el patronaje sindical y de partido. B, por culpa de él, el MAS no es distinto al MNR y al ADN. C, convirtió el proceso de cambio en un proyecto de poder. Práctica del estalinismo. D, no tiene ideas para ampliar la agenda del proceso de cambio. E, destruirá a Andrónico como a otros dirigentes. Y F, es un accidente del proceso de cambio. Hay que pedirle que se retire, así como lo hizo Álvaro. Saludos desde Cochabamba. Saludos a la Yacta. Muy buenas noches. Buenas noches, irreverentes. Los grupos opositores al MAS usan la estrategia usada por Steve Bannon en el gobierno de Donald Trump, más orientada a las fake news. Por ahí contenido en redes sociales que parecen usar más la estrategia gobeliana de los 11 principios, dedicado a ridiculizar, vulgarizar y deshumanizar al enemigo. Quizás no lo digan, pero se asemejan demasiado a esa estrategia. Buenas noches, muchas gracias por su mensaje. Buenas noches, no comparto con Canela cuando dice que Evo Morales representa a los oprimidos. Lo que sucede en nuestro país, los campesinos son muy obedientes a sus líderes y no hay otra cosa valedera sino lo que dice su líder, sin importar que esté bien o esté mal. Y muy particularmente Evo en su momento fue un gran líder campesino y hoy en su día simplemente uno más de los políticos que busca su bienestar y nada más. Saludos, Wilson. Gracias por tu mensaje, Wilson. Para ello voy a hacer un comentario de que yo creo que no hay que subestimar la inteligencia de la gente, independientemente de que sea campesina, profesor, ingeniero. La gente decide políticamente lo que considera que esté mejor, y eso pasa en cualquier región. ¿Tienes algún mensaje más?
Buenas noches, irreverentes. El Deber y Página 7 están puestos y pagados por la derecha. Además, son dueños de estos medios. Siempre hablarán en contra del MAS para debilitar un gigante movimiento social. Así que no hay miedo. Además, nadie les cree. Muchas gracias por su mensaje. ¿Tenemos alguno más? A ver. Tenemos uno más. A ver. Lo vemos en pantalla. Bueno, en lo que vamos viendo, si todavía sale, ahí está, muchas gracias. Estimados irreverentes, un poquito más arriba, por favor, gracias. Estimados irreverentes, interesante que un centro de estudios haya analizado la presencia de Evo en dos periódicos bolivianos de los más conservadores como Página 7 y El Deber. Evo en medios representa la presencia más alta de un personaje en América Latina. En Página 7, una de cada dos portadas menciona a Evo Morales y siempre de manera negativa. Pero no dice el centro de estudios por qué se da esta situación. Correcto. Y creo que eso se debe a que Evo Morales es un protagonista central de la política y seguirá siendo por mucho tiempo. Saludos, Lourdes Serrate, M de La Paz. Muy buenas noches, Lourdes. Gracias por tu mensaje. Ahí están los mensajes. Lucio daba una explicación. Evo Morales vende titulares, ¿no? Más o menos iba por ahí. Además de pues, que es un líder referente, que creo que es algo un poco innegable, ¿no? Dale, Alem, ahora sí. A ver, mira, en uno de los capítulos, uno de los comentarios, de los mensajes, le decían a Diego Montaño, el anterior presentador, ¿por qué no eres, qué se llama? Imparcial. Imparcial. Y Diego dijo, no hay comunicador ni medio de comunicación que sea imparcial. ¿Se dan cuenta? Me voy también bajo la idea que dice Lucio. Muy bien, tanta queja de que los medios masivos, no, córtenles el presupuesto y financien de manera equitativa, por lo menos, a las radios comunitarias. Ya lo dije en varias oportunidades, hay radios comunitarias que se mantienen con trabajo ad honorem, nada más. Entonces, ya pues, basta de quejas y trabajemos. Entonces, a ver, ¿cómo no ridiculizar, uso el término del antepenúltimo mensaje, al señor Evo Morales cuando viene y dice, en el Chapare hay dos fábricas de droga? Y sale el señor del Castillo y dice, no hay dos, hay más. Y se burla de él, su mismo compañero de partido. Cuando el señor Evo Morales le dice al señor del Castillo, ya pues, hermano, devuélvanme mi celular. ¿No les parece un poco hasta infantil ese tipo de quejas? Y el señor del Castillo es el que se burló de ese tipo de comentarios. ¿Cómo no burlarse inclusive del señor Evo Morales cuando dice, o hay filtraciones de audios, pueden ser reales o no, de que la gente de las comunidades o los pueblos me están pidiendo cuándo lo van a voltear al señor Arce? Y el señor Arce ni caso le hace. Es más, en eventos que han estado compartiendo testera, el señor Arce se ha reído del señor Evo Morales. Se ha reído. Entonces, ¿cómo no generar una burla sobre esto? Entonces, ¿le podemos culpar al medio de comunicación, Página 7, El Deber u otros medios de derecha? ¿O que el mismo señor Evo Morales está haciendo su mala propaganda hacia él mismo? ¿Se dan cuenta? Entonces, basta con poner de titular lo que el mismo señor Evo Morales hace o dice, es muy, muy cerca de risible. Por otro lado, ¿a quién le beneficia que el señor Evo Morales salga de manera constante y que nadie le haga caso? O sea, sí los medios le van a hacer caso, pero la misma militancia del movimiento al socialismo, hablando de algunos distritos, distrito 6, distrito 7, consideran que el señor Evo Morales tiene que dar un paso al costado. Tiene que darlo y dar cabida a la camada de renovación, a los renovadores del movimiento al socialismo. Pero no lo hace, por consecuencia el señor Evo Morales sigue saliendo. La pregunta es, ¿a quién beneficia esto? ¿A nosotros los opositores o al señor Arce Catacora, que le genera mayor fortaleza política? ¿Se dan cuenta? En algún momento Mauricio decía, cuando los gatos hacen ruido, no es que se estén peleando, se están reproduciendo. No estoy diciendo que pueda ser una estrategia, pero lo que el señor Evo Morales está haciendo por su lado con los conservadores radicales está beneficiando altamente al señor Arce Catacora y lo está posicionando políticamente y sindicalmente. Ya muchos movimientos sociales como el Pacto de Unidad, la COPS, el SUTCB, le han dado más cabida política al señor Arce Catacora y menos cabida política al señor Evo Morales. Los eventos del año pasado que han intentado hacerlo de manera conjunta y al final se han vuelto eventos paralelos. ¿Quién está cayendo en deslegitimación política? Es el señor Evo Morales, a consecuencia de que no de los medios,
sino a consecuencia de su mismo partido. Para el 22 de enero, el señor Arce lo invitó al señor Evo Morales. No lo hizo. Y los medios, obviamente, vamos a aprovechar, o los que hacemos un poco de TV, vamos a aprovechar y vamos a decir, bueno, lo están raleando, lo están aislando políticamente. Y por consecuencia, el señor Arce vuelve a posicionarse de esta manera. Entonces, no es culpa de los medios. Es culpa del mismo señor Evo Morales, que está buscando desprestigio político frente a su partido y frente a la sociedad. Pregunta, ¿estás diciendo que el gobierno está colindado con los medios de comunicación para desprestigiar a Evo Morales? No, yo estoy diciendo que el señor Evo Morales se desprestigia por sí solo. O sea, el gobierno no tiene nada que ver ahí. De alguna manera no tiene nada que ver de manera directa, pero sí tiene que ver de manera directa, lo ya quejado, repetido en varias veces, ¿por qué no auspicia de la misma forma a las radios comunitarias que a los medios masivos? Yo ahorita voy a pasar la palabra a Canela. Es que a mí hay algo con los números que a mí no me cuadran. En el sentido de que tenemos que más 60, en el caso del deber, 100% de sus titulares que hablan de Evo Morales son negativos, según acorde a este estudio, ¿no? O sea, es como si todo lo que hiciera Evo Morales estuviera mal. Según estos medios, eso es lo que se registra. Y aquí Alem también nos dice, es que ese mismo Morales es el que ocasiona. Pero al mismo tiempo tienes a este líder campesino que sigue teniendo un respaldo masivo en el país. ¿Cómo sabes? Masivo. O sea, ¿cómo sabes? Para dar un referente, todavía en Cochabamba sigue teniendo sus convocatorias como presidente de las coordinadoras. Mira, cruza la siguiente variable, Andrés. A ver, el cabildo que hubo, el penúltimo cabildo en Santa Cruz, eran más de 1 millón, se ha calculado 1,5 millones. Uh-huh. Pero los bloqueos, no se llegaba a esa cantidad. Sí. El señor Evo Morales puede hacer una marcha por la democracia. ¿Quién puede convocar más? Hasta ¿Carlos aquí. Mesa o Evo Morales? No, no se trata Pregunta. De convocar. Se trata del impacto político que genera. Mejor. Mejor por eso. El impacto político de Evo Morales es superado por algún político boliviano. Yo creo que la mejor comparación sería, ¿quién convoca más? ¿Arce Catacora o Evo Morales? No puedes comparar con Carlos Mesa. Puede ser. Porque sabemos cómo porque está la rivalidad. Puede ser. Porque no es nadie Carlos Mesa. Mi punto es ese. Yo creo... Es que Evo Morales, ese es el problema. Mi punto era este, discúlpeme. Uh-huh. Puede que digamos que hay alguien que sea más, que alguien que diga que era menos. Pero yo creo que no vamos a negar que Evo Morales sigue siendo un referente político en el país. No. Y que tiene todavía seguidores y que todavía sigue disputando liderazgo. Bueno, Alén dice que yo creo que sigue siendo lo que se ven los ampliados todavía de organizaciones sindicales campesinas, todavía está reivindicado. Entonces yo, eso es lo que no me cuadra. Es que si tiene 100% de lo que hace mal según los medios, pero tiene un gran apoyo de otros sectores, ¿por qué tendría ese apoyo si todo es malo lo que él hace? Es porque yo creo que también hace otras cosas que no son reveladas. Pero vamos primero con Canela, sí, y de ahí se responde. Por favor. Pregunta concreta. ¿Qué apoyo hace el señor Evo Morales? Yo quisiera responder a eso. O sea, evidentemente, no lo vamos a negar, hay una pugna interna en este momento dentro del movimiento socialismo. Existe esa pugna interna. Yo creo que hay que cambiarle el tono, que hay que transparentar la pugna interna, los medios de comunicación justamente tienen un rol súper importante dentro de esa pugna interna sin ser parte de la pugna interna, y eso es destructivo. Pero más allá de eso, en las bases hay debate sobre por qué uno, por qué el otro, por qué estamos de un lado, por qué. Y es una cosa también de sensibilidades. ¿Por qué mi corazón está con Luis Arce o por qué mi corazón está con Evo Morales? O sea, hay gente, honestamente, que te dice, ¿sabes qué? Yo recuerdo que Evo Morales, lo hablábamos ayer, Alem. Personas, lo hablábamos ayer, Alem. Pero sectores. Yo recuerdo, ¿te acuerdas lo que decíamos ayer, ¿no? En el minibús después del programa decíamos... Era importante cuando Evo Morales entregaba la canchita en el municipio no sé cuánto, porque la gente lo veía, o sea, era como la comunicación uno a uno con él era importante, y la gente extraña eso. Y hay gente que lo sigue siguiendo exactamente ese recuerdo, esa idea del presidente que llegaba, que te daba, que te ha dignificado el país, que te ha cambiado el país, o sea... Son cosas que tampoco podemos negar, que es grosero negar. No. Ahora algo, déjame intervenir con lo que te quería intervenir. Chiquitito. Solo dijiste algo importante, que el presidente venga. Sí. Ya no es. No es el señor Evo Morales, que el presidente venga. Que vaya Lucho también. Exacto. Estamos de acuerdo, Alem, pero me refiero a que sigue habiendo muchísima gente que está con el corazón al lado del Evo. Y eso no lo puedes negar. O sea, pero no en sectores, cualquier discusión dentro no sectores. Del MAS... Sectores, Alem, claro que sectores. Federaciones campesinas no le dan su apoyo. Sector agrario Chapare, digamos. No es verdad. Pero hay que ver hasta Federación qué punto. Federación campesina de Cochabamba, ahí también. No, hay que ver el impacto. Es verdad que también Chapare, pero no solamente Chapare. Sí. Es
No, no, o sea, dale con tu intervención. Es luego, muy grosero luego cuando la oposición habla de la interna del MAS, porque lo hace de manera oportunista de nuevo. Yo creo que hay que cambiarle el tono. Hay que transparentar esa interna y decir, es legítimo que mi corazón esté aquí, que mi corazón esté aquí, porque vemos la política, la forma de hacer política de manera distinta, y eso no nos hace rivales, ¿no? Eso nos hace más bien... dos sujetos que van a construir hacia un mismo horizonte. Y eso sí lo creo, por si acaso, ¿no? O sea, yo no, es grosero cuando la oposición de nuevo habla de la interna, porque realmente no saben de lo que están hablando y lo hacen para destruir justamente al MAS en su conjunto. Está bien, ¿no? Eso es parte del debate está político. Bien, está bien, antes de ya, pero transparentemos la discusión. Tú me quieres destruir, Totalmente. Yo no. No, la idea en este es, debate, no. Dentro del aparato ahora, político quiero es... intervenir. Dale, perdón. Ya me olvidé, no mentira. Yo quería decir ahora... ¿Cuál es el poder real que tienen los medios de comunicación cuando nombran, cuando hacen relato? ¿No? Hace un rato yo decía, el que hace relato tiene poder y el que tiene poder es actor político. Entonces, ¿cuál es la incidencia de los medios de comunicación, de las empresas de comunicación, sobre el sentido común de la gente? Y ahí quiero retraerme algunos ejemplos, no en Bolivia necesariamente, también en Bolivia, pero primero en otros lugares. Primero, Lula, ¿no? En Brasil. ¿Qué han hecho los medios de comunicación en todo el proceso de Laufer que le han hecho a Lula? Han acompañado el proceso de Laufer, lo han alimentado y han generado en la opinión pública una posición tal que ha puesto a Lula, se ha materializado con Lula en la cárcel y con que no pudiera participar en las elecciones que gana Jair Bolsonaro. ¿Qué pasa en Argentina? Cristina Fernández de Kirchner. Lo que decía el mensaje, me ha parecido sumamente interesante eso de la estrategia gabeliana, ¿no? De deshumanizar, de ridiculizar. No la bajaban de la potra, la que hay que, a la que hay que meterle un tiro a Cristina, pero horas de paneles de gente diciendo eso. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde se ha materializado? Se ha materializado en que un tipo ha agarrado y le ha puesto una pistola en la cara. Esa es la materialización del discurso. Y eso es lo que a mí me preocupa. Correa, ¿no? Hoy están diciendo que es un narcotraficante. ¿Dónde se materializa eso? El señor no puede entrar a su país. ¿Qué pasa aquí en Bolivia? ¿Dónde se ha materializado aquí en Bolivia? En el golpe de Estado, ¿no? Con toda la narrativa del fraude. Una vez hecho un trabajo de hemeroteca, después del golpe de Estado de 2019, me lo traía a meses de la construcción del relato del fraude. O sea, ellos han anticipado la elección construyendo en el imaginario colectivo, el chip de las personas, ¿no? La idea del fraude. Lo han construido, en el momento que ha sucedido, no hubo fraude, pero lo hicieron. Ya tenían el relato construido y eso ha facilitado el golpe, ¿no? O sea, ha habido lo mismo en el tratamiento de la masacre de Sencata. El titular de Página 7 decía... Los salteños querían ir a explotar la planta de Sencata y por eso pasó lo que pasó. Se ha materializado. Perdón, Andrés, una última cosa. Evo. ¿Por qué Evo? Una vez más vuelvo a Evo. En el estudio de la CELAC es muy importante lo que dice. Esto de, se han analizado nubes de palabras de todos los titulares que hacen mención a Evo Morales en las portadas de dos meses de estos dos periódicos. En enero se lo quiere vincular con Perú y aparecen las palabras denuncian, extraditarlo, peligro y pedido. En diciembre, en la misma nube en la nube de palabras con Evo Morales, aparece crisis, gobierno, cúpula, complot, traición. O sea, ¿dónde se materializa esto? De nuevo, ¿por qué? ¿No? ¿En qué quieren materializarlo? En que no podamos tener la oportunidad de tener esta discusión de si Evo es o no referente, sino en destrozar su figura. ¿Por qué les interesa destrozar su figura? Porque Evo sigue incomodando. ¿Por qué no han salido a decir las grandes intervenciones que ha tenido Evo en la CELAC social? Que hablaba de la soberanía de la región, que hablaba de una manera única para Sudamérica, que hablaba de sacar a las bases militares de Estados Unidos de la región. ¿Por qué eso no se sabe en los medios de comunicación? Si esas cosas son cosas positivas, ¿no? Eso no estaba en titulares. A los medios les interesa, a estas empresas, a estos dueños de las empresas les interesa destruirlo. Entonces quiero un corte rápido y enseguida regresamos para discutir este y unos cuantos temas más. Si trabajas menos de 8 horas. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Thank you.
nuestro equipo de prensa listo y preparado para la segunda edición a las 17 horas con todas las noticias nacionales e internacionales. Tendremos las unidades móviles conectadas en todo el país, además de los entrevistados que analizarán la coyuntura del planeta y, por supuesto, economía, música y cultura. Los esperamos. Este sábado 11 de febrero en Radar Musical tendremos a la banda paceña Ciudad Líquida en concierto, haciendo un repaso por sus grandes éxitos. La cita a partir de las 2 de la tarde con 30 minutos por Avia Yala Televisión. Pues pensaste que me había ido, ¿verdad? Pero no. Estamos aquí, estamos en Avia Yala Televisión, preparándonos para ofrecerte el mejor servicio informativo de la noche. Será muy pronto, no te lo pierdas. Muy pronto, en Avia Yala Televisión. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y regresamos en esta recta final de nuestro programa. Quisiera que comentemos otra cosa, otro tema que igual merece nuestra atención. Serán intervenciones cortas, una por cada uno. Y es referido a una denuncia que la ha presentado la Asociación Nacional de Periodistas, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y entre otras fuerzas que vamos a ponerlas más a la derecha, gente que niega que hubo un golpe de Estado, que ha presentado una denuncia frente a la CIDH, que es un informe de 55 páginas, que bueno, caracterizándolo de un pantallazo gráficamente, afirma que los militares del 2019 no habrían cometido ningún tipo de crimen durante las masacres, ¿no? Que serían grupos que habrían actuado acorde con la cautela de protegerse porque los que estarían manifestándose en distintos enfrentamientos estaban armados. Y, entre otras cosas, también pintan a la resistencia juvenil cochala como víctimas, ¿no? Y esto es, bueno, se dio este informe de derechos, se niega que hubo un golpe de Estado. Y bueno, quisiera saber su análisis, ¿están de acuerdo con este informe que salió o cómo todavía se está intentando plantear cosas que creía yo ya se habían asentado? Empezamos contigo, Natalia. Este informe que se presenta ante la CIDH es justamente la narrativa que se está disputando, ¿no? O sea, no hubo golpe de Estado, lo que hicieron en Sencata fue matarse entre ellos, hay presos políticos como la resistencia juvenil cochala, etcétera, y obviamente no va a tomar en realidad muchos elementos. Por ejemplo, en ningún momento se habla del decreto de la muerte, no se habla del decreto 4078, ni lo menciona por si acaso. Uh-huh. También, por ejemplo, habla del uso proporcional de las fuerzas, en el caso, por ejemplo, de Sencata, dice, de contra manifestantes que poseían armas de fuego y dinamitas durante los sucesos de noviembre. Es altamente parcializado, porque incluso te dice, tenían armas de fuego cuando ya se ha demostrado por varias instancias que esto no sucedía así. Uh-huh. Entonces, lo que se está queriendo hacer es justamente, ahora que hablábamos de narrativas, disputar una narrativa de golpe de Estado de que todo lo que se hizo en el 2019 era para una causa justa y hoy día se están viviendo las repercusiones a la persecución a esa lucha, ¿no? Porque habla de las violaciones de derechos humanos del gobierno de Luis Arce Catacora, pero o sea, hay que ser bien claros con esto. O sea, ¿qué hizo Áñez ni bien entró? Sacar a los militares a la calle, ¿no? O sea, al mínimo conflicto. En estos últimos años no hemos vuelto a ver a los militares en la calle. Más bien siempre se ha incitado al diálogo, se ha intentado hablar, incluso teniendo coyunturas muy heavies como lo hemos tenido el año pasado con el paro de los 36 días. O sea, ahí se hablaba de diálogo y no se hizo. Entonces, este informe obviamente está altamente parcializado. A mí me parece terrible de cómo habla de presos políticos, porque incluso te trata de lavar la cara a ciertos personajes como a Áñez, como a Rómulo Calvo, como a Fernando Camacho, porque llega hasta la detención de Fernando Camacho y te dice que son unos perseguidos políticos, que obviamente a la imagen internacional genera cierto tipo de conflicto, pero no va por ahí. Obviamente eso está altamente permeado por intenciones políticas que
se van a dar el lujo de omitir cosas muy serias, ¿no? El tema que no esté nombrado el decreto 4078 a mí me parece ya una señal de hacia dónde está yendo este informe. Lucio. A ver, como dice el Indio Solari, todo preso es político, ¿no? Y hay un punto importante, ¿no? El tema de los presos políticos, tengan o no la culpabilidad o no, son pues presos políticos. Álvaro García Linera, toda la gente que ha estado en las guerrillas urbanas, era considerado presos políticos, a pesar de que se los catalogaba en algún punto como terroristas. Entonces hay que tener, yo creo, una concepción más amplia de esta situación. ¿Vas a comparar a tu papá con la resistencia? No, tampoco. Pero por ejemplo, por ejemplo aquí Marco Antonio Aramayo lo han tenido preso ahí con todas las situaciones y figuran aquí justamente en los petitorios Marco Antonio Aramayo, Erwin Chávez, Juan Carlos Manuel Hualpa, se está mencionando no a Fernando Camacho, ¿no? Hay casos terribles como es el caso de Juan Vasco Pello, vengo diciendo en cualquier medio que estoy, el caso de tortura en el gobierno de Evo Morales y que ha sido aceptado por la CIDH el primer caso de tortura, su esposa muerto el año 2022. Y el compañero de sociología sigue preso. Entonces, que era apicultor además, ¿no? Entonces, hay violaciones de derechos humanos. El informe no lo vamos a desmerecer solamente porque menciona a Luis Fernando Camacho o a Yanine Áñez. ¿Estamos o no de acuerdo que la justicia boliviana es la peor justicia del planeta? Estamos de acuerdo que necesitamos una reforma judicial, con las características que están mencionando Juan del Granado o otras personas, necesitamos, porque cuando todos las personas que son parte del movimiento al socialismo bajen del poder, van a estar en la misma situación que los opositores, como han estado con el gobierno de Yanine Áñez. Por ahí, Lucio, digamos, yo considero que algo que le quita seriedad a ese informe, un poquito le desmerita, es de que tienes todo un estudio de balística con miles de testimonios en el GIEI para demostrar que fueron masacres, uh-huh. Un estudio científico objetivo, y aquí se habla de que los militares respondieron A mí me parece que la parte hay un error profundamente grande no solamente en las narrativas sino en los argumentos de una oposición, es invalidar, negar los hechos de Sencati Sacaba. Uh-huh. Los hechos de Sencati Sacaba son masacres. Uh-huh. Y las narrativas de los periódicos, como se muestra, recién se ha publicado un artículo que escribí del trauma cultural en Sencati Sacaba, refleja también eso, digamos, ¿no? Hay masacres y los medios de comunicación intentan mostrar como hordas, como personas violentas y todo lo uh-huh. que quieran. Esa parte es una de las partes, pero no por eso vamos a invalidar al resto, a los que he mencionado en el último tiempo, que son personas que han sido vulneradas también en sus derechos. Porque si nos cegamos con una venda en el caso de derechos humanos, por sobre todo, y lo tenemos con lentes ideológicos, entonces vamos a ver a algunos muertos, a algunos heridos, a algunos presos, a algunos que han sido violados en sus derechos humanos, como si no lo fueran cuando lo son. Por ejemplo, el caso de la resistencia juvenil Cochala, no me acuerdo qué se llama el líder de la resistencia, yo no voy a defender a nadie y para mí me parece que tiene que pagar todas las consecuencias de sus actos. Pero ¿hay vulneración de derechos en su caso? Sí, cuando lo trasladan de cárcel a cárcel y lo mandan. Puede ser que le echen la culpa de las muertes y todo, pero hay vulneraciones de derechos humanos. Y las vulneraciones de derechos humanos no se trata solamente de matar a una persona, sino también se trata del derecho a la justicia. Entonces, ese es el punto central de los derechos humanos. Si no lo vemos con cargas ideológicas, y me parece que ahí es mucho más complicado, ¿no? Y es una posición más militante. Y eso es más complicado en el caso de los derechos. Ok, antes de darte la palabra, Canela, tenemos unos cuantos mensajes más en pantalla, por favor. Hola, irreverente, saludos desde Oruro. Con respecto al estudio de la CELAC, los medios masivos perdieron credibilidad y con respecto a Evo Morales sigue siendo un referente político, pero los medios conservadores quieren destruir su imagen. Muchas gracias por su mensaje. A Evo Morales le dedican muchas portadas los medios porque es el político más peligroso para la oposición y la burguesía. Evo y Lucho serán invencibles. Desde Santa Cruz, Jaime Moreno Suárez. Muy buenas noches, Jaime. Gracias por tu mensaje. Buenas noches. En Bolivia, como en toda la región, los medios mediáticos se constituyen en la verdadera oposición ante la falta de propuestas y liderazgo en la oposición.
Los medios no tienen responsabilidad política, pero son actores sin responsabilidad. Muchas gracias por su mensaje. Ahora sí, Canela, adelante. Yo creo que este informe responde a ese mismo ejercicio narrativo del que hablábamos antes, de generar un sentido común, ¿no? Es explícitamente sesgado el informe y habla especialmente de, perseguidos políticos, entre los que nombra Luis Fernando Camacho, activistas de la resistencia juvenil Cochala por delitos menores, etcétera, etcétera. Ya lo decía la Nata, no habla del decreto supremo 4078, el decreto de la muerte. Habla muy largo de vulneraciones de derechos humanos a periodistas, ¿no? Y hace una defensa explícita de periodistas como Merivaca, por ejemplo. Pero, ¿y dónde están los otros, ¿no? O sea, ¿por qué no poner en este informe lo que ha sucedido con Sebastián Moro, con José Aramayo, que lo han atado a un árbol, ¿no? Como director de una radio. La voz de la CESUD-CB. La radio de la CESUD-CB, el compañero José Aramayo. O sea, ha habido, me acuerdo en el golpe, lo hablábamos el otro día, un momento, en la marcha de los ataúdes, yo me acuerdo una imagen de un estudiante de cine que con una cámara lo agarra a la policía, porque los propios periodistas lo habían entregado a la policía diciendo que estaba complotando, que estaba haciendo con sus teorías conspiracionistas. ¿Por qué no hablan de Roxana Lizárraga amenazando a todos los periodistas de sedición? ¿Por qué no habla de Alina Duarte, que viene, mi periodista independiente favorita, compañera y amiga mexicana, que viene como observadora a las elecciones del 2020? Hace un video en el que Murillo dice, con estos son los tanques con los que se ha matado en Cata, lo publica. Y le hacen una conferencia de prensa al día siguiente del Ministerio de Gobierno diciéndole, no, estos militantes castrochavistas que vienen a complotar en nuestro país. O sea, hay una falta de equilibrio atroz en este informe. Pero de nuevo, responde justamente a ese ejercicio de construir un relato que cale en la opinión pública, que genere sentido común adverso al movimiento popular. No le voy a decir ni siquiera al gobierno, ni siquiera al MAS, sino al movimiento popular. Sabemos, porque lo hemos vivido, los que lo hemos vivido en 2019 en las calles, sabemos lo que ha pasado, y en ese informe no está, porque no les interesa decir eso. De nuevo, los que construyen este informe pretenden venderse de imparciales y no lo son, ¿no? Entonces, ese es el problema. Límpiense, transparéntense, ¿no? ¿De qué tienen miedo? Digan, soy de derecha y quiero que esto funcione, que esto transmitir esto. Mientras no suceda así, no les creamos. Gracias, Canela. Tenemos dos mensajes más y ya le damos la palabra final a Alem. La Asociación de Periodistas es un asco. La derecha más derechosa del país, cuyos periodistas trabajan en medios como Página 7, El Deber y El Correo del Sur, que siempre están en contra del pueblo más humilde. Alberto Santelicis Sucre. Muy buenas noches, Alberto. Gracias por tu mensaje. La Asociación de Periodistas miente, va en contra del propio informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, para Bolivia, que dijo que hubo masacres y militares y policías mataron e hirieron. Muchas gracias por su mensaje. Y esos serían sus dos mensajes. Dálale brevemente, por favor. Ya, a ver. Primero, es lamentable que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos defienda el brazo militar del gobierno. Es realmente ofensivo, realmente ofensivo. La CIDH, en su momento, hace un par de semanas, le dijo al señor Blas Valencia, un policía que en los 90 mató, hizo robos masivos, mató policías, entre otras cosas, hizo una demanda internacional y la CIDH le dijo, sí, usted tiene razón, usted fue víctima de abuso policial, torturas y demás, y le van a indemnizar al señor, a toda la camada de delincuentes policiales que hubo en los 90, entre 20.000 a $50.000 por persona. A los mineros, campesinos, universitarios y trabajadores en general que defendieron la democracia en el 82, en el 80, perdón, dictadura del García Mesa, les indemnizaron 800 bolivianos. ¿Se dan cuenta? Yo no entiendo a la CIDH, de verdad no le entiendo. A unos les dan $800 por torturas y realmente defender la democracia, violencia, asesinatos y demás. Y a los otros, y les dan solo $800. Y a los criminales, como el señor Blas Valencia, les van a dar $20.000. ¿Se dan cuenta ese tipo de contradicción? Para terminar concreto, no sé si estos sectores que están todavía con que fue golpe o fue fraude del lado de la oposición al gobierno, lo hacen con intención preelectoral. Si es una intención preelectoral y electoral, obviamente es el peor camino que estén tomando.
si están defendiendo de manera orgánica, disciplinada y militante a todo lo que ha sucedido, y realmente fueron matanzas, a todo lo que ha sucedido en Bolivia, La Paz y Cochabamba, en este caso de manera concreta, creo que es un error como personas y un error ideológico. Ese tipo de cosas van más allá del entendimiento racional de todas las personas. No creo que eso convoque un escenario político de bienestar social. Yo me quedaría con eso. Bueno, para finalizar, vamos a dar lectura a un resumen que se ha hecho sobre algunos puntos de este informe, que es importante discutirlos. Doy lectura. Si bien el fuero militar no se aplica en casos de delitos de lesa humanidad, las fuerzas uniformadas hicieron uso proporcional de la fuerza contra manifestantes que poseían armas de fuego, dinamitas y otros durante los sucesos de noviembre de 2019, cuando se produjeron alrededor de 20 muertes, principalmente en la localidad de Guayani y Sencate. Aquí se está viendo que el informe sostiene de que fue proporcional la respuesta de los militares en contra de los manifestantes. Otras acciones represivas y muertes fueron ocasionadas por funcionarios o militantes afines al MAS. O sea, se está diciendo que fueron los mismos masistas los que mataron a masistas antes de la renuncia de Morales. Tras la llegada del presidente, tras la llegada del presidente Arce al poder, a los militares bolivianos se les negó sistemáticamente el derecho a acudir a la justicia militar, claramente establecida en la Constitución y que en su artículo 1 dice que que juzga los delitos cometidos por militares en actos de servicio o fuera de ellos. La salida del país de los comandantes militares que estuvieron a cargo de las acciones de noviembre del 2019, además de los ministros de defensa y de gobierno en esa época, afecta el derecho de defensa de los oficiales que tenían rangos menores en 2019. Una vez más, apelando a la defensa de militares y exministros que participaron en estos hechos. Se desconoce a la fecha, a más de 3 años de los sucesos, si existe algún requerimiento gubernamental para la activación de algún tipo de intento de captura internacional. Mientras tanto, 29 militares están en presidios por los hechos del 2019, todos con prisión preventiva. Esta prisión preventiva no solo es un atentado a la justicia, deja en indefensión económica a las familias, no permite una defensa adecuada del acusado y es manejado de forma imprevisible. No se toma en cuenta que las instituciones militares son eminentemente no deliberantes y por lo tanto existe una cadena de mando que da las órdenes. Esto contraviene una vez más con el informe del GIEI que habló de que se tenía que priorizar la situación de las víctimas de las masacres, de los familiares y que se tenía que buscar su protección, evitar que sean revictimizadas y buscar celeridad, ¿no? Aquí se puede cuestionar la reforma judicial, que es importante, pero también el informe dice que estas transformaciones que tiene que vivir nuestro país no pueden ser un impedimento para que se alcance justicia para los principales afectados. Dicho eso, leído eso, un mensaje para toda nuestra audiencia que nos sigue todas las noches aquí en Irreverentes y a cuales siempre les vamos a agradecer mucho. Este es el último programa de Irreverentes durante un tiempo. El programa va a tomarse un descanso, va a actualizarse, va a pensar cómo ser mucho mejor para transmitir más análisis, más debates y más profundización desde un lugar bastante particular que creemos ha sido el aporte de este espacio a nuestro país, que es encontrar a posiciones diferenciadas de voces nuevas, jóvenes, emergentes, que realmente pongan su mente y su corazón en hallar soluciones y análisis creativos a los problemas nacionales, saliéndose a veces de las narrativas que, como veíamos con los medios de comunicación, a veces distorsionan más que aclaran. Creemos que ese ha sido el aporte, creemos que se ha logrado y agradecemos pues a cada uno de los panelistas que han participado acá. Agradecemos a todos los irreverentes e irreverentes que estuvieron en todo este largo año y poco más. Y es eso, agradecerles y estén atentos pues cuando regrese Irreverentes en un tiempo. Muy buenas noches. Vaya.